regados por toda la calzada, así quedaron los indicios como resultado de una balacera suscitada la noche del sábado 29 de febrero en las calles Arizaga y Bolívar, a pocos metros de un cuartel militar y del edificio del ECU 911 de la ciudad de Machala. Existen dos personas detenidas, dos motos retenidas, un arma de fuego y varios indicios que serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Según las autoridades, el hecho se dio en momentos que dos motorizados perseguían a un ciudadano que también se movilizaba en moto. En el lugar antes mencionado fue interceptado y al momento que los delincuentes lo desvalijaban, aparecieron los agentes y evitaron el asalto. Y los compañeros, al ver una agresión letal, realizan uso de sus armas de dotación que los provee el Estado y proceden a herir al un victimario, mientras también la víctima tiene un impacto de proyectil. Mientras el detenido era trasladado hacia el centro carcelario, a la misma hora y a pocos kilómetros de allí, en el barrio Marta Bucarán, era acribillado a tiros John Napa Cortés, alias Chimbija. Según la autoridad, sicarios a bordo de una moto fueron los responsables. ¿Tenemos alguna información de que el ciudadano no tiene una estructura delincuencial? Él prácticamente hacía sus actividades ilícitas individualmente. Alias Chimbija recibió tres impactos de bala que comprometieron órganos vitales y a las pocas horas falleció. En los registros de la Policía Nacional, el occiso tenía un amplio historial delictivo. Lo involucraban en varias muertes, como la del concejal Cabanilla y la muerte de alias La Rana. En la balacera también resultó herido un menor de 10 años y una adulta mayor, quienes están con pronóstico reservado. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.